while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Hola. Bueno, muy bueno. Muy bien. Bueno. Bueno. Is my hair okay? Sí, Alicia. ¿Cómo estás? Hey. Where are we going? We are going in a consignment store. Let me translate this. Alicia me lleva a una tienda de segunda mano porque a él le encanta. Y dice que voy a encontrar cosas muy buenas. A lot of good stuff. There is a lot of good stuff and it's a brand clothes. It smells bad? It doesn't smell bad. Dice que no huele mal. Vamos a ver. Las aventuras. Acompañé a Alicia a esta tienda de segunda mano. O sea, no tengo nada en contra de las tiendas de segunda mano. Creo que hay cosas estupendas. Pero a mí me da muchísima alergia. O sea, estando allá adentro, mis ojos se pusieron súper irritados. La nariz no la aguanto y la garganta me está picando. El problema es que acumulan muchísimas cosas la gente en esa tienda y hay mucho polvo y me da un montón de alergia. Pero Alicia está encantado ahí adentro, así que lo dejé ahí que mirando algunas cosas. A ver qué se consigue. Yo lo espero aquí afuerita. A ver, cuéntenme ustedes, ¿les gusta ir a las tiendas de segunda mano? ¿Han ido? ¿Qué es lo que han encontrado que vale la pena realmente? Yo, en cuestión de zapatos, no me siento muy confiado en tiendas de segunda mano. Tal vez me pondría camisas, pantalones, pero zapatos, yo creo que no sé. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Cuéntamelo todo. Fui a comer con Alicia y me comí un sándwich de salmón, pero me cayó pesado. Ahora ando con el mal del puerco a todo lo que da. Y no quiero tomar café, así que estoy haciendo fila aquí en Starbucks y me voy a comprar cualquier otra bebida que no tenga café, solo para aliviar mi llenadura. All the time. You're so smart. Oh yeah, I mean, if I have stupid ass. I mean, if a fire truck just went through and I go, okay, you stupid asshole. ¿Has comido bien hoy? No. Estás malhumorado. Tu primera intervención en este video y echando madres para todos lados. No, tú me filmaste el momento inadecuado. La idea es captar tu momento malo también, no siempre bonito. No, o sea, me estás criticando porque no me pasé la luz. Me iba a pasar la luz, estaba verde, pero estaba la ambulancia. La ambulancia y los bomberos, okay. O sea, óyeme la labor que se humas. Te o doy sea, la razón. Carbura. De vez en cuando. Me estás ninguneando mucho últimamente. No ninguneando, tú sabes la verdad, o sea. Y el idiota al lado, pasándome ay, también, o sea. Andas muy agente. ¿Hemos comido bien hoy? No. ¿Tienes hambre? No como bien me saben todas las verdades. Te voy a ir a llevarte. Te voy a hacer de cenar hoy, mi amor. Ya era tiempo. Ay, Dios mío. Oye, ¿me notas algo diferente el día de hoy? El pelo más chico. El pelo más chico, el pelo más corto, sí, baby. Uh-huh. El pelo más corto, luego me limpié la ceja, mira. ¿Quién te la limpió? Una chica que se llama Charmin. Charmin. Yep. ¿Cómo te fue en tu día de hoy, corazón? Bien. Es posible que de los clientes viejos que tenía vuelva un par por diferentes necesidades que tiene una de sus muchachas. Muchachas. Dos de sus muchachas. Muy bien, chiquito. La mujer tenía tiempo que no la veía, la madre. Y este. Es obvio que se hizo cirugía plástica. ¿La mamá? ¿Qué tan vieja está la señora? Yo pienso que cerca de, no sé, 60. ¿Se lo hicieron bien? Se ve bastante bien. Dile que nos diga quién fue el doctor.
se ve bastante bien, se ve mucho más joven. O sea, es gente que se cuida también, pero son gente también muy, muy adinerada. Están... El dinero no te hace más bello. Bueno, sí. Si no eres bello, el dinero te puede hacer bello. Puedes comprar un buen cirujano. No hay mujer fea. Hay marido pobre. Total, total, total. No hay mujer fea. Hay marido pobre, pero también hay mujer que tiene dinero, pero es floja. No sé. No se puede ser floja y guapa al mismo tiempo. Lo mismo para los hombres. No se puede ser flojo y guapo al mismo tiempo. ¿Entiendes? Explícame. Pues que si eres huevón, no vas al gimnasio, no comes bien, no te lavas la cara, no te aplicas en tu rutina, estás flojo y todo. ¿No tienes higiene? No tienes higiene personal. Ahora sí que, como dice tu mamá, tienes talones de demonio. Así le dijo el otro día a la mamá a Luis, le dijo, tienes talones de demonio. Es que los tiene, me da vergüenza decirlo, pero tengo que aceptarlo. Los tiene así bien, los tiene secos. No, ¿los tienes partidos o secos nada más? Secos, ¿verdad? Es partidos, porque me gusta andar descalzo. Hay gente sin zapatos por todos lados, Luis, por todos lados. Si por él fuera, anduviera descalzo en todos lados. Es la manera más natural. Sí, pero ahí te andas con los talones de demonio. Me pongo zapatos cuando estoy en el trabajo. Se los pone nomás por necesidad, porque a veces en la oficina me lo he encontrado descalzo. O sea, qué fachoso es eso. No es fachoso, o sea, yo soy muy práctico. Una cosa es ser práctico, otra es guachalotón. No, en cuestión de higiene no me puedes acusar. Higiene, soy muy limpio. Me sí, es muy limpio, pero zapatones así no manches. Es una manera, te voy a decir, en cuestión de salud, es más práctico. Mira, ahí está el accidente. Una emergencia, ahí está el accidente. Vamos a ver qué pasó. ¿Quieren ver? Ándale, pues. Mira, esta es la ambulancia que te estaba diciendo. Ahí venía la ambulancia, ¿verdad? No, venía de atrás, pero aquí pasó el accidente. Ahí está. ¿Qué pasó? Y vamos a ver. No puedo reportar lo que hay porque no alcanzo a ver. Pero parece que un carro le golpeó atrás a esa camioneta que está ahí. Y no sabemos si hay heridos, no sabemos nada hasta el momento. ¿Cómo lo hacen los presentadores de televisión que están en vivo? Improvisar un montón sin saber lo que está pasando ahí. Así estoy en este momento. Miramos dos oficiales, uno tomando la nota seguramente de la que venía manejando y la cual fue la... Entonces estamos hablando de que tiene los talones de demonio y que te bañas dos veces al día, pero igual andas sin zapatos. No me gustan los zapatos. Tú eres medio hipster, ¿verdad? Sí, soy. Medio hipster, pero medio creidón. Ah, no, el creidón no es él porque nació en Estados Unidos. ¿Recuerdan lo del otro día? Esas son jaladas. Oye, baby, ¿por qué no nos llevas a la tienda coreana? ¿Quieres comer sashimi hoy? Sí quiero, pero no quiero la tienda. Llévame, yo lo pago. No es eso. Entonces, ¿qué es? Querías ir a... Compramos jabiscos para hacer kombucha de jabiscos. ¿Quieres ir a Trader Joe's? Bueno, te doy dos opciones. ¿Quieres salmón crudo, sashimi o quieres salmón ahumado? Salmón ahumado. Entonces vamos a la tienda coreana. Salmón ahumado. Ay, qué huevón. Nomás por no ir a esta tienda, exacto, ¿verdad? Exacto. Yo creo que tú de abogado lo harías muy más mejor de lo que lo estás haciendo de ingeniero. Es que tú no eres nada dejado. Peleas por los derechos y tus propios derechos. O sea, siempre andas salvando el mundo. Siempre. Que a alguien se le quede el carro en la calle, pues ahí va y le ayuda a empujarlo. Que alguien lo está tratando mal, no sé en dónde, ahí va a defenderlo. Que, o sea, de todo. ¿Te acuerdas tu experiencia que me has contado cuando estabas en la universidad? Que fuiste, es que esas, las historias de Luis yo las escucho seguramente dos veces al día. Yo me sé todas sus aventuras desde que tenía 3 años, que aprendió a leer, que su mamá le provee algo, todas. Pero cuente, quiero que les cuente. Cuando estabas en la universidad y fuiste a una tienda que se llamaba Save and Pack o Pack and Save o whatever, y que delante de ti había unos par de personas latinas y que la chica de la tienda los estaban discriminando porque no hablan español. Cuéntanos eso, por favor. Tú sabes la historia, te la he contado varias veces. Ya se me olvidó. ¿Te hiciste bolas? Sí, ya estoy hecho bolas. Estás hecho bolas. Cuenta la historia, ándale. A la gente le gusta escuchar tus historias porque hablas bien bonito. Ya parece Silvia Pinal. Mujer caso de la vida real. A ver. Ay, por cierto. Ajá, sí, canta. Cuenta. No canta, cuenta la historia. Había una ocasión en la cual había una
había una tienda que se llamaba Pack and Save. Y en esa tienda la filosofía era de que no tenían baggers, embolsadores. En México se llaman cerillos. ¿Cerillos? Ah, sí, en México se le dice cerillos a los que ponen tu comida en las bolsas en el supermercado. Entonces, en esa tienda tenían muchas cosas que se vendían a través de bulk. Cosas en bulk. En cantidad. Exacto. Entonces lo que haces tú agarrabas los contenidos de lo que era cereal, galletas, era más barata. Claro. Y cada, como no tenías un barcode, cada producto tenías que ponerle un código. Amarrabas tu bolsa de plástico con el producto que tomabas dentro de estos sacos grandes y le ponías el código para que el cajero pudiera cargarte la cantidad apropiada. Uh-huh. Y era un domingo. Y era una familia. ¿Te acuerdas hasta del día de la semana? Usualmente lo hacíamos el domingo, de cualquier manera. Okay. Y había una familia joven, de gente latina, con dos niños enfrente de mí, con el carro repleto hasta arriba. Y estaba el cajero frustrado, gritándoles que por qué no le habían puesto los códigos a las bolsas, o sea, a los. Sí, sí. Y tenía ese punto, o sea, no que su trabajo no sabía los códigos para cada producto. Entonces la gente ni le entendía. O sea, la tuya. No se ve el nivel de frustración. Sí. Entonces, temerosos, no sabían qué hacer. Entonces yo estaba detrás de ellos y dije, no, hombre, ese es el colmo. Entonces yo intervení y le dije, ¿sabes qué? Cállate. Dije, son tus clientes, te están consumiendo esta gran cantidad de productos y es cierto que se cometió un error, edúcalos, enséñales cómo hacerlo o al menos infórmate cómo puedes transmitir este conocimiento a esta gente para que no lo hagan la próxima vez, pero no le estés gritando. ¿Así le dijiste? No, yo también estaba molesto. Tú también estabas enfuriado. Y le dije, quiero ver a tu gerente ahora. Ahora. Now, así como la cerveza. Now, se apunta el dedo. Ahora. Ajá. Y trajeron al gerente y les expliqué la situación y se aclararon las cosas. O sea, fue alguien que fue a conseguir los códigos, alguien que conseguía los códigos y se pudo, o sea, la gente pudo recibir su mercancía e irse a su casa. No. O sea, pero no, o sea, es que no me gusta ver que se abuse de la gente. Y no importa quién sea, seas güero, seas blanco, seas negro, seas amarillo, no importa. O sea, si se ves una injusticia y puedes corregirla, corrígela. Sí, ¿por qué no estudiar leyes, güey? Bueno, ni tienes que estudiar. Aquí en California, si usted sabe bastante y quiere aventarse, ¿cómo se llama este examen que hacen los abogados? ¿El de leyes? ¿El bar? No, it's called the bar, yeah. ¿El examen? Has a bar. ¿Bart? Bar. Bar. Si usted cree que es capaz de aventarse en leyes, puede hacer el examen bar sin estudiar, sin ir a una escuela de leyes. Simplemente hace su examen. Si lo pasa... Bueno, tienes que estudiar. Sí, sí, pero sin ir a una escuela y bla, 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 bla. ¿No? ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes a lo que me refiero? ¿Tú conoces a alguien que no fue a la escuela de leyes? Sí, claro, no me acuerdo la... Es una abogada aquí en Sacramento, latina. No recuerdo su nombre. ¿Gaby? ¿Gabriela? No me recuerdo su nombre. Pero ella... Ella no fue a la universidad para nada. Sino que simplemente era una mujer que le gustaba leer mucho. Yara, 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 yara. Y le gustaba las leyes, apasionada. Uh-huh. Se aventuró a tomar el examen. No lo pasó a la primera. No lo pasó la segunda, no lo pasó la tercera, pero ahí estaba insistiendo, a la cuarta vez lo pasó y ahora es una abogada pues bastante conocida aquí en Sacramento, aquí en el área de Sacramento y creo que toda California. Porque hay muy pocos en Estados Unidos que pasan el examen bar sin ir a la universidad para eso de leyes. Hay pocos que lo pasan con ir a la universidad. Y hay pocos que lo pasan con ir a la universidad. No, sí, tiene un promedio más elevado. Sí. Es que es 60, 70. Creo que era Lincoln, un presidente. ¿Quién fue el que hizo eso? ¿Lincoln? Well, no, fue un presidente, no recuerdo cuál. Pero un presidente también lo hizo. En cuestión de
cuestión de presidentes, hemos tenido más presidentes abogados, desafortunadamente, que ingenieros. Hemos tenido un arquitecto. No. Un arquitecto, un actor. Un actor. Reagan. A ver, pero ¿qué? ¿Hay algún presidente en Estados Unidos que haya sido ingeniero? Sí. ¿Quién? Jimmy Carter. No me acuerdo yo de él. Fue uno de los presidentes más astutos que hemos tenido. ¿Jimmy Carter? Uh-huh. ¿Hace cuánto fue él? Él fue en los 70, fue antes de Ronald Reagan. Es uno de los presidentes que tenía el highest IQ. ¿Ah, sí? Exacto. ¿Cuál ha sido el que ha tenido menos IQ? Probablemente Bush. Pero, o sea, lo que le falló a Jimmy Carter fueron eventos mundiales. O sea, teníamos de oil embargo, oil crisis en Estados Unidos. Teníamos también de Iran crisis, cuando la embajada fue invadida por estudiantes y agarraron muchos norteamericanos prisioneros. Y el presidente Jimmy Carter no tenía mucho carisma. O sea, no era bien parecido, digamos. No es cierto, o sea, comparado con Ronald Reagan. Ronald Reagan, cuando se lanzó con las elecciones contra Jimmy Carter, más carisma, más... Bien parecido. Es que totalmente, la carita tiene mucho que ver, yo creo que en todos lados, no solo en Estados Unidos. Si te ven bien atractivo, todos votan por ti, aunque seas un bruto. A pesar de que Jimmy Carter, Ronald Reagan ya estaba viejo. O sea, Pero es un señor que tenía porte. Tenía porte, o sea, estamos hablando de 69, 70 Exacto. años. Sí, sí, sí. O incluso, es el presidente más viejo que hemos tenido. Ahora sí, Donald Trump ya tiene 70 años, me parece. Y Hillary me parece que tiene 72. Van a ser uno de los más viejos. Exacto, más viejos. O sea, tenías, si hubiera sido Sanders ya tenía 74. No, Sanders ya está listo para el asilo. Yes, money. Totalmente, no. Sanders, hasta cuando se siente, lo ves durmiéndose así como tu papá. Así está el papá de Luis. Miran a Sanders y es como si lo vieran. Se duerme así, platicando. Así se ve Sanders, baby. Se ve como tu papá dormido. Mi papá va a tener 80 años. Bueno, y Sanders todavía no, ya se ve igual. Estuve enfermo desde muy joven. Imagínate, y Sanders no. Y ya está. No, ya Sanders chochea. No, pero Sanders, fíjate la campaña que puso. Sí, pero o sea, le echó ganas, pero desde un principio yo sabía que Sanders no iba a llegar muy lejos. Estados Unidos no está preparado. Yo no sé de política, pero lo que yo creo y he escuchado, Estados Unidos no está listo para implementar los cambios que ese señor quería hacer. Aún no está listo. No. Pero estamos listos para una mujer presidenta. Sí, para eso sí. Es fascinante escucharte hablar de política, de leyes, de todo esto, mi vida. ¿Qué? ¿Compartiste ya con la gente el video de Univision? No, apenas compartí el... No, lo antes que andamos atrasados en subir vlogs, baby. Yo hago mi trabajo, tú haces el tuyo. Yo hago el mío, no. La gente está teniendo un vlog todos los días, pero llevamos unos días de retraso, o sea. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Muy preocupado, Luis, muy preocupado. Oye. Oigo. ¿Qué te parecieron las fotos de los perritos? ¡Cállate! Ay, Luis. Es que hoy se fue a hacer un ultrasonido de su embarazo. Ay. Sí, ya tenemos un nuevo perrito. Bueno, todavía no llega, sino que nos lo están preparando. Todavía está con su mamá, todavía está en crecimiento. Y ya nos mandaron las fotos para... Pero seleccionamos en una semana. No, baby, seleccionamos el primero. No, el primero, por eso son una semana. Entonces, semana y media. Semana y media, más o menos. Es que, ¿cómo les puedo explicar a la gente? Estamos consiguiendo nuevo mascotita, nuevo perro. Pero tenemos muy limitadas nuestras opciones. Porque buscábamos un perro hipoalergénico. Hipoalergénico, como los dos que tenemos ya, que no sueltan pelos, que si tienes alergia no te afectan. Y decidimos en una raza que es muy deseada, una raza que es muy difícil conseguirla. Bueno, no es difícil, pero si quieres conseguir algo bueno, que venga garantizado, que venga bien, pues tienes que ver un poco. Así que conseguimos
Y nos lo entregan hasta cuando tienen 8 semanas de nacidos. Y apenas tienen, ¿qué? 4, ¿verdad? Justo tienen un mes el día de hoy. 4, el día de hoy. Y ya nos enviaron las 8 fotos. Sí, una foto con los 8 perros. Porque son 8. Son 4 mujeres y son 4 hombres. Y de esos 8, nosotros tenemos el lugar número 7. O sea, somos los 7th en línea a escoger uno de estos perritos. Uh-huh. Y pues el 1 de septiembre nos toca escoger, o nos toca cuando nos digan, ok, esta es tu turno. Escoge cualquiera de los que queden. De los 2 que van a quedar, ¿cierto? No. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Sí, es que el resto de la gente no pasa su oportunidad porque te dan la opción de... ¿Lo quieres o no lo quieres? Uh-huh. Mira, otro gato desconocido. Madre mía, nos estamos llenando de gatos. ¿Que para qué les cuento? Aquí va a aparecer el arca de Noé. Perros, gatos, ardillas, raccoon, ¿no? ¿Cómo se llama? Mapaches, porque el otro hasta mapaches llegaron. Así que ya les estaré informando más con los perritos. No les voy a mostrar fotos todavía porque eso es algo muy privado, muy personal entre él y yo. Pero en cuanto tengamos noticias, seguramente vamos a tener un baby shower. Baby shower. Un doggy shower. ¿Cómo se puede llamar? Vean, estas son las suculentas que planté el día de ayer en mis vasos de las velas, ¿eh? ¿A poco no saben cool? Me encantan. Y fácil de mantener, le pones agua hasta que esté completamente seco, así que no necesitan agua muy seguido. Pero están súper cool, me gusta. Colorear me desestresa, vean, esto fue lo que pinté anoche antes de dormir. Me puse medio creativo a combinar colores, o sea, me gustan los amarillos, verdes, rojos, azules, negro, bueno. Eso fue lo que pinté anoche antes de dormirme, me ayudó a dormir mucho mejor, me relajé. Y ahorita que tengo un ratito libre, voy a pintar otro, no sé cuál, o sea, tal vez este, se ve interesante. O, ¿qué tal este? Sí, yo creo que voy a irme por este. Me encanta esta idea. Regresé de caminar los perros y ahora nos vamos al gimnasio. Ay, a ver cómo me va. Son las 9 de la noche. Voy a ir por una hora, un par de horas y regreso. Hoy no llevo una gorrita al gimnasio. Lo han notado. Siempre que voy, me pongo una gorra. Hoy no me voy a poner nada. Hoy voy agarrando pelazo y todo el rollo. Así que nos vemos en un rato porque ya el peor es nada. Me está esperando para irnos al gym. Ponernos fuertes. Hola, chiquirrines. ¿Cómo va la vida? Ya regresé del gimnasio. Justo ahora acabo de regresar. Ay, traigo mucha hambre, mucha hambre. Acababa de comer antes de irme, pero tengo hambre otra vez. A ver qué me consigo. Mientras estaba haciendo ejercicio, se me vinieron un montón de ideas que quiero hacer en mi canal, en mi otro canal de belleza. Pero pues no sé si lo quiero, si lo voy a hacer o no. Fíjense, últimamente he estado comprando un montón de productos, mascarillas y diferentes productos para la cara. Y se me ocurrió la idea de cada semana o cada cierto tiempo hacer más reviews o más críticas de productos que yo tengo y que la verdad yo los tengo arrumbados, muchos que no he usado porque no me gustaron o muchos que sí me gusta y realmente no comparto muchos reviews en mi canal. Yo creo que lo debería de hacer, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? Yo que los he probado, les doy mi crítica y ya, pues para que ustedes decidan si los compran o no los compran. Yo creo que sí, yo creo que esta semana, en estos días me pongo a grabar el primero de ellos a ver qué piensan. Pues bueno, chiquirrines, ya es muy tarde, son las 11:21 de la noche. Y el peor es nada, todavía no llega, se fue a nadar, así que lo voy a esperar. Bueno, nos fuimos, fue bien curioso, es que nos fuimos juntos, pero yo lo llevé a él a su gimnasio. Pero luego, no sé ni qué estábamos pensando. O sea, vamos a gimnasios diferentes, pero inicialmente creímos que íbamos al mismo, no sé ni por qué, y nos fuimos manejando un auto. Íbamos a la mitad del camino y dije, oye, pero vamos a diferentes gimnasios, ¿cómo le vamos a hacer? Pues nos regresamos, yo me llevé mi auto y él se llevó el suyo, se regresó a su gimnasio. O sea, a veces no tienen dónde tenemos la cabeza. Así que, pues yo regresé ya del mío, él yo creo que ya no tarda. Pero ya me voy a dormir, estoy muy cansado. Voy a descansar porque mañana tengo un día bastante ajetreado de reuniones. Pero pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos mañana. Usted recuerde soñar bonito porque todo lo que usted sueñe se cumple. Así de que nos vemos mañana. Besos.